Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo la receta de ensalada de patata con, a mi manera, con, o sea, con pollo y mayonesa hecha con la turmis, con la mini pimer, con el robot del brazo. Una receta muy sencilla y así no tienes, en caso de apuro, de que no hayas comprado mayonesa para que puedas hacerla. Vamos a cocinar. Ingredientes para la receta de hoy: patatas cocidas, estas ya están cocidas. Huevo cocido, aceitunas, maíz, cebolla, tomate, pimiento y normalmente se echa atún, pero como no me queda, yo lo voy a hacer con trocitos de pollo. Aceite, sal, pimienta y empezamos a cocinar. En una olla con agua caliente coceremos las patatas y los huevos hasta que los huevos estén cocidos y las patatas también. Os recomiendo lavar los huevos y los vais a cocer con las patatas en el mismo agua. Bueno, aquí no sé qué pasó, la cámara dejó de grabar, pero bueno, en este momento veis que está todo cortado, lo hemos cortado todo a daditos, el pollo, el tomate, el pimiento, la cebolla. Me falta añadirle el maíz, que es lo que voy a hacer ahora, y las olivas. Una vez que añadamos todo, es ponerlo todo en un bol y todo cortado a cuadraditos. Siento que se haya cortado, pero bueno, al fin y al cabo, para verme cortar a mí las verduras y los ingredientes, también hubiera sido un poco aburrido y un poco rollazo. Aliñamos. Sal. Aceite. Y un poquito de pimiento. Y removemos bien. Y ya está hecha. Una ensalada de patata, fresquita. Y bueno, la pondremos en la nevera hasta la hora de comer. Huevo, sal y aceite de girasol. En el vaso de la turmis pondremos un huevo, un poquito de sal y añadiremos aceite de girasol. Yo utilizo la marca que tengo aquí como primera medida. A velocidad de 10, tiene 10, pues yo le pongo un 8. Mantienes la turmis abajo. Y poco a poco va subiendo. Y ahora que ya se ha cuajado, puedes añadirle más aceite. Bueno, vais añadiendo el aceite poco a poco según la cantidad de mayonesa que queráis, y una vez que tengáis la cantidad que queráis sin dejar de mover la mini pimer, tendréis la mayonesa hecha. Con esto terminamos, espero que os haya gustado, que os he puesto las recetas por separado para que veáis la diferencia de una a la otra, no las he querido mezclar. Espero que os guste y que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.